pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El pecado de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 49. ¿Qué cosas se podrían decir sobre Sodoma y sobre su castigo? Cuando meditamos en lo que allí sucedió, cuáles fueron las causas de este terrible castigo, suelen venir a nuestras mentes historias oscuras de depravaciones y excesos. Sin embargo, la descripción que aquí encontramos por parte de Dios a través de su profeta Ezequiel es soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad y no fortalecer la mano del afligido y del necesitado. Esta fue la nefasta combinación que corrompió a Sodoma. ¿Pero verdaderamente Sodoma se extinguió? Porque si echamos un vistazo y escudriñamos nuestra sociedad, encajaría perfectamente con esta descripción de la maldad de Sodoma. Ciertamente el espíritu de aquella sociedad está más que vivo hoy en día, y todos nosotros en cierta medida sufrimos las consecuencias del poder de tal espíritu en nuestras vidas. Perseguimos la ociosidad y anhelamos la saciedad de pan, mientras los afligidos vagan a nuestro lado invisibles. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5, 6, 8 y 9. En cierta ocasión alguien me dijo: el hombre ocioso es pasto de todo tipo de tentaciones. Esto no es ningún versículo bíblico, pero es una gran verdad. Sin embargo, en ocasiones persigo y perseguimos ávidamente la ociosidad, sin ser del todo conscientes de la capacidad destructora que esto genera. Desde luego que con esto no quiero decir que no dediquemos tiempo a nuestras familias, a nuestra edificación espiritual y a la comunión con nuestros hermanos, o que no tomemos tiempo para descansar. Pero no olvidemos que algo que no contemplamos como peligroso puede desembocar en algo terrible, la soberbia. Piensa que las situaciones se van sucediendo y el enemigo no pierde oportunidad, y su poder camaleónico nunca dejará de sorprendernos. Cuando esa sorpresa llega, suele ser terriblemente tarde. Santiago nos habla de una serie de cosas que han de ser añadidas a nuestra fe, y de que quien no se aplique en hacer tal cosa, uno, es ciego, y dos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ociosos, sin fruto, ciegos a nuestra realidad y a nuestro entorno, habiendo olvidado qué significa la obra de la cruz. Bienvenidos a la antesala de la soberbia. A veces nuestros pies caminan por sendas altamente resbaladizas y nuestras mentes vagan inmersas en su propia razón, mientras nuestra conciencia
va adormeciéndose peligrosamente desoyendo la voz que dice: velad, sed sobrios y velad. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.